los artistas del momento por la televisión. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York, opción. Bienvenidos a Opción New York. Aquí estamos, Viernes Social, Opción Bayonero. Bellonera. Oh, Bellonera. Sí, porque Bayonero es otra cosa. Yo soy gente de Bayona. ¿Tú ves? Yo no soy Bayonero, soy de la Romana. ¿Tú ves? Se criaron aquí. Eso, no sabe lo que es una Bayonera. No, no entiendo. Bueno, nada. Señores, esta es Opción New York. El viernes lo hemos bautizado como Viernes Social y de Bellonera. Porque, bueno, si yo estoy, necesariamente tiene que estar la música. Y Carolyn, que está también muy refrescante hoy, porque déjeme decirle que empezó el otoño, increíble que radical es el clima en el norte, que ya empezó el frío, una cosa impresionante, impresionante. Así que hoy vamos a hablar de las canciones que hacen que tu estado de ánimo cambie o sencillamente influye. Así que de eso que vamos a hablar hoy. Y nuestros amigos que están en el Estudio 22 de aquí de Super Canal Caribe, ¿cómo le va, señor Meliciano y el señor Samuel? Muy bien aquí. Así como tú señalabas, Carlos Alfredo, un día relax, un día para botar el golpe, para no llevar malas noticias hoy y comentar las cosas más o menos agradables y tener exactamente eso, un viernes de bellonera. Sí, pero me gustan los estilos que ustedes trajeron en el día de hoy. Pero tampoco es para ponerlo triste. Con música de ayer que hoy ya no se escucha. Pero yo le canté un chin de una canción y le dio hambre. ¿Qué es lo que da eso? Dígame, ¿qué da eso? Una mujer que desde después que tú le cantes una canción diga, tengo hambre. Es complicado, sí. Vamos, energía pura. ¿Por qué? Porque hoy es Viernes Social. ¿Y qué tú vas a hacer el fin de semana? ¿Tienes planes? Ay, sí, trabajar. Yo estoy completamente libre, así que voy a dar mi salidita y voy a dormir hasta tarde. La verdad, el día estaba muy frío y, cónchale, yo quería quedarme acurrucadita en la cama, pero había que estar aquí presente aquí para ustedes. Samuel, dime. Yo sé que tú tienes tu inspiración por dentro. Así, del tamaño tuyo, da como canción de amarga. ¿Es verdad eso? O da canción aguerrida. ¿Cuál de las dos? No, yo no tengo talento para eso. Yo te admiro por eso. Una de las cosas que te admiro es por eso. Porque yo talento para asuntos artísticos no tengo para nada. Pero tú cantabas mucho una canción aguerrida, dominicana, de esa época, de los años 70. No. Eso ¿Tú eras loco, sí, con la canción de Siete Días, sí, con el Pueblo? Eso sí. La casita de cartón. Él cantaba... Está llegando, oh, sí, la hora. Claro. Está llegando, claro. Estudiante, la hora de abrir sus libros para aprender. No, tú no, claro, la cantabas. Claro, sí, claro. Y la otra. No llegó la hora. No. Óyeme. Los guaraguao, los comunistas, que ya no son comunistas, ya son capitalistas, pero con sentimiento comunista. Pero yo soy como medio rebusero. Entonces, Samuel y Merenciano, díganme si ustedes no cantaron. Qué triste, se oye la lluvia. Dale primera. En los techos de cartón. Si usted quiere una canción, como esta es una bellonera, no le vamos a pedir que eche 5 cheles. No, ni 5 centavos. No. Llámenos por teléfono. Vamos a poner el número de teléfono que está, ya está en pantalla. Y usted puede pedirnos canciones siempre y cuando no las sepamos. Si no,
Tenemos a Melenciano, que también le pega la cantadera, junto conmigo. Pero Melenciano tiene una característica interesante. Melenciano tiene una característica interesante. Él interpreta canciones de pensamiento ruso. ¿Ruso? Claro. Por ejemplo, el gran filósofo ruso, Pochi Familia. Él es loco con él. Stalin, Joseph Stalin. No, y el gran poeta, el doctor Yomare Polanco. Yo soy loco con esas canciones de Yomare Polanco, que hoy creemos que tenemos un espacio, una bellonera de... Se me pareció a Polanco. Hoy nada más decirte, yo también soy un insigne seguidor y acérrimo defensor de la filosofía del maestro egregio Quinito Méndez. Oh, claro. Sí, sí. Claro, un pensamiento profundo. Hay un hoyo en la orilla del mar, tú ves. Oye, son cosas. Filosofía. Oye, yo cantaba mucho, eso hace como un trabalengua. Cuando niña. Oh, vamos padre. A ver, ¿quiénes están en la vía telefónica? ¿De qué estado de Estados Unidos? ¿Eh? ¿De qué estado de Estados Unidos nos está llamando usted? De donde quiera que lo esté viendo a través de Super Canal Caribe, puede tener la confianza de llamar los teléfonos. Y usted sabe que eso no cuesta nada. Simplemente llame y hable. Que yo le canto hasta una cristiana, porque yo soy cristiano. Pero yo canto de todo. Ok. Ahora, toditos nosotros todos nos amargamos o sencillamente entramos en un estado de añoranza instantáneo cuando escuchamos la canción Contigo Aprendí. Que existen nuevas y mejores emociones. Ah, ya. Mira, se puso los ojos le aguaron. ¡Aló, buenas! ¡Aló! Los techos de cartón. Ay, sí. ¿Tú la quieres oír completa? Francisca Martínez, para ti. Francisca, escúchala. Muchos saludos. Qué triste, pero tú la vas a cantar conmigo. Viven los niños. No, bien. No, niños color de mi tierra. Con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Óyelo ahí, Merenciano. Y por eso, qué triste viven los niños. Dale, Felice, dale. En las casas de cartón. ¿Y los perros? ¿Cómo era? ¡Qué alegre! Viven los perros, casa del explotador. Sube ahí, sube, sube. Usted no lo va a creer. Ni yo tampoco. Pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Y ahora es contrario, ahora el obrero que está mordiendo. Está mordiendo el patrón. El patrón. Pero lo digo en Venezuela, ¿no? Y en el país, sigue igual esa situación. Entonces, Calori, dime. Bueno, producción nos está diciendo que vamos a tener que ir a una pausa comercial. Ay, pero cuando regresemos vamos a estar presentando el nuevo video de Joe Veras. Ah, no, ese es mi hermano. Un tolete. Dale para allá entonces. Opción New York. A comerciales, a picar. Que venga la factura que nosotros vamos a cobrar. Opción. Cuando estoy aquí, quiero llevar de todo para los míos de allá. Pero en el aeropuerto me dicen, only 50 pounds. Entonces aprendí, lleno un tanque, llamo a Mota Cargo Express y sigo cantando, ¡ay, Dios mío! No he terminado la gira. Cuando llaman de Dominicana y me dicen, ¡Mayimbito! Llegó el tanque. Y por eso, siempre hago los envíos por Mota Cargo Express. El Mayimbito, Alex Bueno, no deja camino real por vereda. Utiliza nuestro servicio y verás qué feliz queda. ¡Ay, Dios mío! Yo soy el Dr. Peter Montan y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos.
Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de donarle la vida, darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. Dejé mi familia atrás y me vine a este país. Y aunque mi cuerpo está aquí, mi espíritu está allá. Este es el país de las oportunidades, pero para aprovecharlas, debes estar legal. En Pi Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios. Pi Álvarez y Asociados, todas las respuestas a tus problemas de inmigración. 718-293-9090. Regresamos aquí a Opción New York, muy alegre aquí, los muchachos están de buen ánimo, ese sí, ánimo, claro. Ay, Dios mío. Ánimo, pero... ánimo. Carlos Alfredo me tiene aquí ya casi lagrimeando de la risa, pero bueno, vamos a pasar a ver un video de un señor que sale afeitándose en el tren que se ha vuelto viral en las redes sociales. ¿Eso qué tiene de malo? Hay gente que intolerantes que han estado comentando que no debió afeitarse en el tren, que el tren no es para eso. Sin embargo, la razón por la que se afeita es bastante interesante. La explicación que él da por la que él tuvo la necesidad de afeitarse en el tren es muy humana. Mírenlo ahí. Vamos a ver. Él plantea que él explica que iba a buscar un trabajo. Él es homeless, no tiene casas, vive ya en un charter, en una casa temporal del gobierno. Claro. Fue a buscar un trabajo y no quería llegar con mal aspecto y se va afeitando en el tren. Y eso a algunos intolerantes le molestó. Pero espérate, que eso no es un tren normal, eso es un tren de las vías de North o de Long Island Railroad. Sí, correcto. O sea, estamos hablando que no es un subway, sino un tren. Y se ofendieron por eso. Y también se ofenden, dije, porque una señora los otros días se sacó un seno y se lo dio a su la bebé. Niña que te quería su leche. No. O sea, mejor dicho. Digo, mejor yo me ofendí por eso. Pero ven acá. Me ofendí porque yo creo que debió dármelo a mí. Cinco salidos. Marinazo. Ellos hay unos covers que uno se coloca para cuando uno va a dar el seno en la calle a los niños. Pero eso no es algo natural. Ahora, imagínate. Y afeitarse en el tren o peinarse. Yo veo todo el mundo peinándose. Para mí, afeitarse, peinarse o maquillarse. Cosa que lo veo en cualquier lado. Esto es palo si boga y palo si no boga. Si usted quiere ir a un trabajo, a conseguir un trabajo bien bonito, bien representado, lo critican. Si usted va con barba, no le dan el trabajo. Entonces, ¿cuál es mejor? Que me critiquen en las redes, pero que me den el trabajo. Claro. Ese señor actuó como debía. Totalmente de acuerdo. Hombre. Apoyame más, vamos a hacer una campaña. Afeítese en el tren. Eso me gustó. El muchacho que realizó ese video se excusó y dijo que no fue su intención provocar todo esto en las redes sociales. Estaba tarde, buscaba trabajo y me subí en Long Island Railroad. No quería que me vieran con la barba y me subí al tren. En el deli camino al tren me paré y compré una navajita de a peso. Ay, de la mala. Y con un poco de espuma que encontré en un jabón del baño del tren, me senté y me afeité. Y me afeité en el tren. Y yo me afeité. Y me afeité. Y me afeité, ponme la imagen del tigre. En el tren, yo me afeité. ¿Y qué me importa que critiquen y que se haga viral? Yo me afeité. En el tren, yo me afeité. En el tren, yo me afeité. Déjalo ahí. No importa lo que digan, yo no quiero perder ese trabajo porque homeless estoy desesperado.
afeité, yo me afeité. En el tren, yo me afeité. Ahora, Carlos Alfredo. Ahí está. Carlos Alfredo. En mambo tiene su ritmo también. Sí. No, porque es una bachata. No, pero en mambo, en mambo. Es una composición. Me quité la barba. Me quité la barba. Me quité la barba. Ah, pero vamos en mambo. Bueno, señores, ahora sí, vamos a llegar, acaba de llegar el momento porque queremos darles las gracias a Joe Veras por elegir Opción New York para su gran estreno de su nueva canción, Quítate el Estrés. ¿Qué? ¿Quiere quitarte el estrés? Joe Veras estrena el video Quítate el Estrés, exclusivo para todos los Estados Unidos y todos los canales que nos están viendo desde la República Dominicana, a través de todos los cables del mundo completo. Aquí está Joe Vera, de forma exclusiva para Opción New York. Quítate el estrés. Quítatelo tú también. A veces pienso que te molesto, y a veces creo ser tu tipo, y a veces siento que estoy tan necio, y no me doy por vencido. Eres tú, muy tú, que no quisiera ser tu dueño, te ayudaré a que decidas, yo, te espero, voy a llenarte de besos. Voy a quitarte el estrés, multiplicar la sonrisa, tan linda que hay en tu ser. Quisiera ser millonario, para regalarte un avión, una casita en Miami, para disfrutarla tú y yo. Quisiera ser millonario, para regalarte un jet. Internet, voy a llenarte de besos, voy a quitarte el estrés, multiplicar la sonrisa, tan linda que hay en tu ser. Opción New York, ahora te traemos lo último que está pasando en las tecnologías. Mi gente, ya como ustedes saben, el nuevo iPhone ya está afuera. Y para eso tenemos aquí a Juan Miguel, que está bienvenido al estudio. Gracias. Siempre le doy aquí la patadita de la buena suerte. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Dala bien. Ahí. Eso mejor. No, si tú supieras que muchísimas gracias por darme la bienvenida y por permitirme estar aquí compartiendo con todos ustedes. Señores, sin dar más preámbulos, ¿qué es lo que está pasando a nivel global? Como siempre, Apple marcando tendencia. Anoche nos fuimos
a la que fue la Apple, y pues me llegó una notita desde ayer que desde Singapur, desde alrededor de las 3 de la tarde, había un sinnúmero de gente esperando en cola para que la tienda abriera. Sin embargo, anoche, aquí en Nueva York, cuando fuimos a las diferentes Apple Stores, había una ausencia bien marcada de lo que antes se acostumbraba de ver fuera de las tiendas la gente parqueada desde muchísimo tiempo. Haciendo filas, sí, veo varias personas ahí, mira. Realmente, lo que sí me crea algo de conmoción es que realmente la gente va aprendiendo, porque luego de que ya tenemos lo que es hacer el pre-order de los teléfonos, pues la persona de una manera u otra ya se ahorra en la fila y todo ese caos. Bueno, ¿qué está pasando con Apple? Pues anoche las tiendas ya cambiaron, ya tienen el nuevo producto, ya lo pueden ir a ver. Anoche no pudimos verlo, no lo tenía todavía en display, ni tampoco el nuevo Apple Watch. Para tener más información con relación a los iPhone, lo nuevo que tiene la Apple es el nuevo modelo iPhone XR, el iPhone, el XS y el XS Max. Te preguntarás qué se trata esto, o sea, sí, ¿cuál es la nueva diferencia? Porque generalmente muchos son los mismos, solamente como que le cambian algunas cositas. Realmente es lo que mucha gente se ha ido quejando actualmente, porque no se nota tanto la diferencia. Sin embargo, hay unos nuevos gadgets y nuevos upgrades en cada uno de estos. Vamos primero con lo que son los precios, lo que más nos importa. Bastante los precios. Tenemos el iPhone XR, que tiene un costo de $749. A partir de ese precio, tenemos el iPhone... el XS, que vendría siendo $999, y el X más por $1,099, empezando desde ahí y obviamente dependiendo de la cantidad de gigas que lo compres. ¿Qué hace tan interesante el XR? Pues el XR viene siendo lo mismo que el iPhone normal. Si puedes ver, tengo mi teléfono aquí. Este es el iPhone 8 Plus. Vendría siendo lo mismo, la misma banda de alrededor. Que es de aluminio, uh-huh. El iPhone XS y el X más es de acero inoxidable y que tiene cristal en ambas caras. El XR viene en diferente gama de colores, viene un azul, un naranja, un coral, un amarillo, un rojo y el negro, el como típico. Varios colores. Exacto. El XS y el XS más simplemente vienen en el típico negro space gray o el golden rose. Entonces, independientemente de todo, no es mucha la diferencia, es verdad. Ahora viene el hecho de que puedes, algo interesante, que puedes tener doble SIM, que no solamente es el SIM, o sea, el SIM físico solamente sería un solo slot para el iPhone, pero va a dar la oportunidad de tener un segundo SIM electrónico dentro del teléfono, sobre todo para esas personas que viajan. O sea que Apple está siendo muy inteligente y está entrando en lo que es el mercado internacional, sobre todo a la persona que viaja y que a nivel internacional necesita pues tener otro tipo de courier, no solamente el que te propone para la compañía. Para la compañía de llamadas, sino también un courier a nivel internacional para lo que son el servicio de internet en vez de estar utilizando el roaming. Excelente, ayuda bastante porque muchas veces uno se va con el celular y uno tiene que estar llamando a la compañía. Exactamente. Y llega el bill sumamente alto. Sí, sobre todo eso. Otra cosa interesante es que tienen el nuevo Bionic Chip que va a tener integrado, va a abrir cada aplicación 30% más rápido que lo que abre actualmente el iPhone normal o el iPhone X o el 8 Plus. En cuanto a dimensiones, algo que estuve hablando con una usuaria de Apple fuera de la tienda es qué va a pasar con las féminas cuando utilicen su iPhone X más, porque realmente en cuanto a dimensiones es un poquito más grande. O sea, es un poquito incómodo tal vez, pero realmente la pantalla es sumamente interesante, la gráfica. Y bueno, como siempre, Apple se las trae con relación al nivel de calidad del producto. Excelente. Sí. Tiene buenas novedades. Bueno, vamos a ver, tal vez no compramos uno, aunque yo tengo Galaxy, generalmente. No estoy con la Apple, pero sí, me gusta todo lo que es relacionado con la Apple. Bueno, y pasando en otro ámbito de lo que es la Apple, también hace su lanzamiento oficial hoy. Bueno, el lanzamiento oficial ya pasó. Hoy está a nivel de tienda, de que puedes ir, manipularlo. Tal vez no comprarlo directamente en la tienda, porque muchos de estos equipos son ya para pre-order. Pero si tú tienes la capacidad y todavía puedes encontrar en la tienda, pues cómpralo, porque realmente está muy interesante el nuevo Apple Watch 4. Este que tengo es ese es el 3, este es el anterior. Como ven, tienen el puntito rojo. Actualmente
El nuevo Apple Watch 4 viene con el, con es donde está el punto rojo, al momento de que puedas tocarlo con el dedo, más el sensor debajo del reloj, te va a poder hacer un electrocardiograma instantáneo que puedes enviar a tu doctor. O sea que para lo que es el, un público adulto, va a ser una, va a ser revolucionario el hecho de que no solamente puedas hacer un, o sea, tener rastreo de lo que son tus palpitaciones cuando vas acelerado, sino también cuando cuando bajan esas palpitaciones y cuando se dan ese tipo de, pues, paros cardíacos. Oh, excelente, ayuda bastante, es muy bueno, señora, así que vayan a comprar este Apple Watch, el reloj de Apple, así que infórmense. Mira, yo necesito uno, yo bueno, voy a tener que ir a comprar uno, bueno, muchísimas vamos gracias. A tener que hacerlo, vamos a tener que dar esa visita. Señora, eso ha visto todo por hoy, entre otras informaciones que podrán seguir viendo en nuestras redes sociales y aquí en Opción New York. Ha sido todo un placer este primer viernes con ustedes, Juan Miguel Jiménez. Gracias a ti por estar aquí compartiendo con nosotros y seguimos aquí con más de Opción New York. Espero que... Opción New York. En la vida no todo es color de rosa ni una excitante aventura de placeres. Cuando la vida matrimonial es imposible o no conviene, en Rivas Travel tenemos la solución. Divorcios baratos sin tener que ir a la corte. O cuando por razones lógicas no podemos pagar nuestras deudas, declaración de bancarrota sin tener que ir a la corte ni perder su trabajo, su casa o su auto y la oportunidad de restaurar su crédito en el futuro. No sufra más. Venga a las oficinas de Rivas Travel. Tenemos la solución para un nuevo comienzo. Integrando el bienestar y la salud en un solo lugar. Pabellón Hispano de la Salud, 1150 Webster Avenue, casi esquina 167 en el Bronx, 718-295-7900. Opción New York, mi gente. Ahora vamos a pasar a un video que pasó anoche, que tenemos aquí la exclusiva de lo que pasó en los premios urbanos, donde el mayor clásico le da una cachetada a Zozobrita Music Radio en la gala de los premios urbanos. Ahí pueden ver el video de, la, de los acontecimientos, señores. Esto sucedió anoche en esta gala de premios urbanos. Parece que tenían encontronazo desde antes. Y es pero un amigo. Pero aparentemente Zozobrita le dijo algo que no le gustó, se pasó de la raya, mira, como decimos. Ahí viene la cosa. Mira, tú estás tranquilo, viejo. Ya yo te puse eso en tu cuenta. No fuña más. Y Zozobrita le dijo, mira, óyeme, se tapó la boca y le dijo una vaina ahí. Eso es normal en los urbanos. Lo que pasa es que tú eres que está. Míralo ahí. Los urbanos, ellos se comunicaron, como dice Luis Alfredo, como dice Alfredo, pero fue para decirle, oye, vamos a hacer un show aquí, la cámara no nos van a estar tomando, porque es show lo que se trata. ¡Lo dijo! Para que nosotros hoy estemos comentando sobre eso. Ellos montaron su show y, oye, lo montaron en vivo lo montaron. Ay. Señores, no vamos a seguir nosotros, que esa gente siga jugando con nuestro cerebro. Apoyamos la música urbana, la apoyamos. Es una música que digo y mantengo que ha sacado de la pobreza muchos jóvenes. Pero señores, eso es show, para usted mantenerse, si no tiene un disco y para pegarse. Eso no se puede. ¿Ustedes vieron cómo iba en la cámara? No, muy bien. Yo iba detrás de ellos. Óyeme, ya. Esa me la sé yo. Yo no sé qué más, qué más van a inventar para ganar la atención y los seguidores y los virales y todo eso. Antes, además había que agarrar un micrófono en un Cassandra o una cosa y decir, me voy a encuerar en la 27 de febrero. Ya eso salía en todo. Ahora ya tú no puedes decir eso porque eso es normal. Sí, ya eso, o sea, se ha vuelto viral desde anoche, Dios mío. Hay que darle una trompa a uno. No, nosotros hacemos un llamado a los urbanos, señores. peguen disco. La música, a los urbanos, principalmente República Dominicana, le doy un consejo. Ustedes ven cómo son los urbanos de Puerto Rico. Ellos, no sé, ellos se dicen su tiradera,
pero no pasan de ahí. Ahora, la música de ellos ha llegado a nivel internacional porque las letras la han mejorado. Entonces, ustedes ya tienen que salir del patio y no salir con esos problemas. Es un comer, mira, coordinando, mira, mira. El tipo se ríe, Sosorita se ríe, ok, dale. Mira, dale. Toma. Ya, eso es. Dios ya veneno, mío, ya veneno y Relámpago Hernández. Ya veneno y Relámpago Hernández. Tremenda cachetada. ¿Dónde puede llegar eso? Si vemos que llega a una corte, bueno, pues entonces tiene algo de real. Y aquí sí. Aquí sí lo puedes someter, normal, sí. Tranquilo. Sí. Pero si eso no pasa de ahí, nada más de viral. Eso es viral. Viral. Eso es viral. Eso pasa bueno, por 7 días. Bueno, vamos a pasar. Sí. Sí. Eso fue. Vamos no a pasar entonces riendo. A otra noticia donde los productores de Sesame Street aclararon que Beto y Enrique no son gays, señores, no son gays. Los productores de Sesame Street, cuya versión latinoamericana en Plaza Sésamo, aclararon que Beto y Enrique no son gays. Sesame Workshop Enrique tuiteó gay. El martes que los personajes conocidos en inglés como Bert y Ernie son mejores amigos y tienen muchos... rasgos humanos. Enrique gay. Enrique, el de no, los yo no lo veo gay. Así, pero siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual. En otro tuit dijeron que el programa siempre ha apoyado la inclusión y la aceptación, señores. Pero está bien. Yo pienso que eso tiene que ver con el mismo mito que se dijo sobre Batman y Robin, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan de eso? O de llanero solitario y toro. Yo soy toro. Digo, yo soy llanero. Yo soy llanero, espérate. Eso es parte y soy Batman mí. También. Eso tú eres Robin. Mí. Tú eres Robin. No. Eso es parte de ¿y mí. ¿Y tú quién eres? ¿Quién tú eres, Carlos Alfredo? Tú sabes que... No, el guasón. A mí no me gustan los... ¿El guasón? A mí no me gusta ese tipo de relajo. Y he relajado mucho con ellos. Porque yo entiendo que la gente que hizo la aclaración de los Sesame Street, yo me pongo a pensar, ¿y realmente pensaron eso? O sea, porque yo nunca había caído en cuenta de que un muñeco puede ser gay. Sí, o no. O sea, yo tampoco, y yo me acabo de enterar de eso, como sí. Yo. Que también gana de no, pero gardejo. Lo que sucede es que ahora la Disney World está tratando... Disney World está tratando de muñeco de eso, desviarlo para satisfacer la comunidad gay, lesbiana, LGBT, para exacto, satisfacerlo. Como dicen en el comunicado, que señores, aceptan la inclusión eso influye y la aceptación. Mucho entre los niños. Nosotros creemos que eso deben pararlo. No. Bueno, nosotros no, piensa tú, yo tengo visto. Tu criterio de eso, pero discutimos se después. Se ha visto, vamos a tener que venir con un tú eres tema Robin, sobre tú eres eso Robin, y vamos a tener que investigar diferente. Un poquito más sobre eso. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí de Opción New York. Yeah. Opción New York. Dominicano soy. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Yo uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! Somos 809 Bar & Grill, localizados en Dyckman, New York. Continuamos aquí en Opción New York. Ahora me encuentro acompañada de Jennifer Martínez. Ayer estuviste aquí compartiendo con nosotros, pero vamos a darte la bienvenida así como te la mereces nuevamente. Hacías falta, Jennifer, gracias. Ya, era justo y necesario que empezara ya Opción y yo en nuestra nueva temporada. Gracias, Carolyn, sí, y me han hecho una falta grandísima, vengo con mucha información, como siempre, Carolyn, y de verdad, que lo extraña a todos. No más que yo, te queremos mucho, eres gracias. De nuestra familia y estamos aquí
para ti y que tú estés aquí presentando toda esa información que parece es muy excelente para nuestro público y para mí también, que ayuda bastante. Hoy vas a estar tratando sobre el tema del embarazo a temprana edad en la adolescencia. Sí, y a todos esos padres que están ahí detrás del televisor y que nos están viendo ahora mismo. Pero imagínate, Caroline, para una persona que tenga 14 años y que se entere de que va a ser madre. Bien difícil. No me lo quiero imaginar, no pasé por eso, pero he visto muchas situaciones sobre eso. Y la verdad, a los 14 años yo estaba en la escuela estudiando. Así es, pero hay muchas niñas que a los 14 años ahora están embarazadas. Uno de los errores de las niñas cuando salen embarazadas a temprana edad, en la pubertad, es que tienen miedo, tienen temor de hablar con sus padres, especialmente si tienen el papá, que a veces los papás son más fuertes que las madres. Por eso que yo digo que hay que darle la confianza a las niñas, principalmente como madre. Sí, ese es el paso número uno, Caroline, hablar con tus padres. Puede ser bien difícil, pero recuerda, tú no eres la primera o la última persona que va a salir embarazada durante una temprana edad. Y aunque resulte difícil, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ellos se van a enojar contigo, Caroline. No hay duda de que ellos se van a enojar. Se van a enojar, pero tienes que decírselo porque son las personas que más te quieren. Uh-huh. A veces recurren a amistades. También. Le aconsejan a algunas amigas que no tienen la orientación adecuada para dársela a esa persona que está pasando por esa situación en ese momento. Sí, en este caso, cuando hay un embarazo a temprana edad, es bueno crear un sistema de soporte. Hablar con tus amigos más cercanos, pero decirles a ellos que tú necesitas ayuda. Yo necesito ayuda emocional durante este proceso. Uh-huh. Y no tan solo a tus amigos, también al consejero de la escuela. Exacto. Y a los familiares cercanos, porque esta es una etapa de mucho poder. Poder porque te sientes que no puedes hacer nada. Entonces, es como, ¿qué voy a hacer durante este tiempo? Tu mente se bloquea, tú no tienes nada en la mente. Pero si cuentas con el apoyo de tus familiares, amigos cercanos, es más fácil tomar una decisión también y sentirte que tú no, que el mundo no se va a caer, que el mundo sigue. Exacto. Siempre a veces hay padres que no apoyan esas situaciones, como acabaste de decir hace un momento. Pero a las personas que están viendo este mensaje, es muy importante empezar a orientar a nuestros hijos, principalmente las niñas, también los varones, porque también suceden ese tipo de situaciones que la novia es la que sale embarazada y entonces el hijo va y habla con los padres y a veces el padre que no quieren apoyar esa situación. Exactamente, tienes que hablar con él. Muchas veces, Caroline, las niñas salen embarazadas y no quieren hablar con el papá del niño. Uh-huh. Porque tú sabes, es una situación inesperada, es algo que no se espera. Entonces, los niños están like, oh, no puedo, tú sabes. Uh-huh. ¿Qué sugerencia nos puede dar? Porque sé que hay muchas orientaciones en las escuelas que todavía suceden porque están las pastillas uh-huh. anticonceptivas que las dan, los condones, todas esas cosas, y las orientaciones sexuales que le dan a nuestros hijos en las escuelas, pero muchas veces no la toman y Caroline, la adolescencia es una edad donde tú no tienes, una etapa donde tú no tienes mucha conciencia de lo que tú haces. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Entonces, es algo que pasa. Un ejemplo, tú eres menor de edad, es difícil para ti ir a un doctor y decirle, yo estoy teniendo relaciones sexuales. Es difícil decirle a tus padres, yo estoy teniendo relaciones sexuales. Por ende, esto implica que tienes que todavía informarte mucho más acerca uh-huh. del proceso, de cómo protegerte con dones. Tú sabes, pero también hay muchos procedimientos que no dan, las niñas no tienen mucha información acerca de los procedimientos para evitar los hijos. ¿Dónde pueden ir entonces para recibir todas esas informaciones? Planned Parenthood. Okay. Planificación familiar, el mejor lugar que hay. Y también, Caroline, si salen embarazadas tienen tres opciones. Las opciones son adopción, que es recomendable. Okay. El aborto, que no es tan recomendable, pero sí es una opción. Y también tener el bebé. Si vas a abortar, tienes que tener en cuenta que es algo que necesitas ayuda mental, porque después de esto muchas niñas sufren de depresión. Uh-huh. Si vas a dar tu niño en adopción, también tienes que decirle al padre de la niña, no es una opción que tú puedes tomar por ti sola. Y si vas a tener el hijo, también tienes ayuda gubernamental. El gobierno tiene programas como el WIC, que te dan comida semanal para ti y para tu bebé. Y también tienes el Medicaid, que cubre todos los gastos médicos durante el embarazo y después del embarazo. Y durante el crecimiento del niño también. También tienen los food stamps, que ayudan bastante a las madres solteras.
o que estén pasando por esas situaciones así. Yo la verdad no voy con el aborto, soy contra el aborto. Si uno, mi consejo es que lo tengan, que lo tengan y que busquen orientación. Ya si pasó, llegó a suceder un caso así, no tenga miedo, hable y vamos, que vamos a tener que van a tener nuestro apoyo. Así no mismo. Solamente en la familia, en las escuelas te pueden ayudar, como también puede ir a los centros de hospitales también, que te ayudan bastante los médicos. Los mismos médicos te ayudan, Caroline, sobre esta situación. Caroline, también y hazte tu meta para el futuro. No creas que un niño te va a indiscapacitar. Esto solamente es un paso más a seguir. Tienes que crear tus metas, terminar la universidad y a buscar un trabajo después del embarazo y todo va a salir bien. Un niño es lo más lindo que una persona pueda tener. Tengo dos y la verdad que la embarazada voy a tener. Llegar a la casa y un abrazo y un beso, mami te amo, es lo más lindo. Así es que ya ustedes saben, no son las primeras ni las últimas y las decisiones las tienen. Tomen decisiones con conciencia. Así es. Muchísimas gracias, Jennifer. La tendremos aquí después más con este segmento. Espero que haya llegado a usted la información, así que cuídense y seguimos aquí con más de Ocio New York. Opción. First Financial, ahora es Credit City. Y seguimos a su lado para asesorarlos en sus deudas de tarjeta de crédito, facturas médicas, hipotecas y deudas estudiantiles para realizar su proceso de una forma rápida y eficaz. Contamos con nuestros propios abogados para su disposición en caso de que su cuenta bancaria haya sido embargada o para cualquier caso legal. Soy Annie Rodríguez. La ley te protege y te podemos ayudar. Cuando estoy aquí, quiero llevar de todo para los míos de allá. Pero en el aeropuerto me dicen, only 50 pounds. Entonces aprendí, lleno un tanque, llamo a Mota Cargo Express y sigo cantando, ¡ay, Dios mío! No he terminado la gira. Cuando llaman de Dominicana y me dicen, ¡Mayimbito! Llegó el tanque. Y por eso, siempre hago los envíos por Mota Cargo Express. El Mayimbito, Alex Bueno, no deja camino real por vereda. Utiliza nuestro servicio y verá qué feliz queda. ¡Ay, Dios mío! Y vamos a seguir aquí en Opción Bellonera. Opción Bellonera. Bellonera. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Mire, una forma efectiva es el teléfono, pero si usted nos quiere seguir a través de las redes sociales, lo puede hacer @OpciónNewYork, ¿ok? @OpciónNewYork. Y nos sigue a través del Instagram. También puede seguirnos personalmente. Todos aquí tenemos Instagram, por ejemplo. Claro. El de la que acaba de llegar al set, ese Viola. Mira qué belleza. ¿Cuál es tu Instagram? Ok, yo lo sé decir en inglés. Dale. Se dice, dale. I am Viola Vivi. ¿Me lo puede traducir, por favor? I am Viola Vivi. No, es... por favor, me... Ah, pero que violen a Vivi. Sí, sí. Ay, pero, que yo soy Viola Vivi, pero en inglés. Y @CarolinePimentelTV. Así mismo. Así es. Pero Vivi, ¿se te puede violar en español también? Porque no, tú dices Viola Vivi en inglés. No diga eso. Oye, si se puede, eso que es empresa. No decir Viola Vivi, Viola Vivi en español. Yo no escuché nada. ¿Tú sabes por qué yo me llamo Vivi? Porque si yo me presento como Viola, los dominicanos, la gente me dice Viola que te viola o Viola que te quiere violar o algo así. Por eso que yo soy Vivi. Cuando ella me dijo yo, mi nombre es Viola, ¿tú sabes lo que yo entendí? Para que tú veas lo que hay en ahí. Yo entendí un violín de los grandes. O una violeta. O sea, porque cada persona juzga por su condición o por lo que tiene en la cabeza. Depende si es sucio o no. No, no. Por ejemplo, Viola. 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 Pero señores, van acá, no van a ver noticias, pero es que no hay noticias hoy. No, no hay de verdad, pues tampoco. No, no se toca la noticia, así. La noticia. Mira, vamos. Hay muchas noticias importantes, señores. Yo creo que. Sí, porque el mundo sigue corriendo. Sí, este programa, aparte de que hoy es un viernes social y el cuerpo lo sabe. Y Luis Alfredo ha hecho un espectáculo aquí que ha satisfecho el público presente, el televidente. Señores, mire, una de las noticias más comentadas en el día de hoy es el apresamiento del comunicador mercadólogo Pablo Ross. Como en Estados Unidos, República Dominicana, Nueva York chiquito,
ya comienza las mujeres del medio, de los programas de televisión, diciendo que recibieron acoso de Pablo Rosa. Ay, eso se veía venir, porque cuando uno cae en desgracia, todo se le pega, todos los palitos le caen encima. Así es. Yo, que soy comedido en mi planteamiento y mi pronunciamiento, yo creo en lo que dice Pablo Ross, independientemente de cualquier cosa. El hecho es un hecho de lenables, de violar una hijastra. Señores, un hecho de lenable, pero dice Pablo Ross hoy, cuando estaba en el juicio, fue suspendido para el martes que viene, dice que eso se va a aclarar y que él espera que se aclare, que él ha sido, que eso es normal, él ha acusado a mucha gente, ha hecho pronunciamiento tremendo contra cierta gente y que él sabe que eso se le devuelve en contra, pero que él va a probar que él no ha cometido, que hay una confusión. Yo espero creerle a Pablo Ross, hasta que no se demuestre lo contrario, la persona es inocente. No creo que ese criterio, ese concepto que uno tenía de esa persona que, a la cual uno asistió a curso, etcétera, etcétera, pueda llegar a esa bajeza. Bueno, enamorar una mujer mayor como esa de los medios de comunicación, eso no significa acoso. Te enamoró, si tú lo quisiste, no quisiste. Ahora ellos lo acusan. Pero ese no es el caso, Miguel. El caso con, particularmente, Milagro Veras, que fue que denunció la situación con Pablo Rodríguez, es distinto. Y debe tomarse en cuenta. Las autoridades tienen que oír todas las voces para poder aplicar justicia. No podemos partir tan ligero, porque Milagros Veras es una persona... No, ella parte de ligero. Como está preso, no, ahora quieren acusarlo. No estoy de acuerdo. Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el placer? Mercedes López. Dígame, doña Mercedes, ¿en qué le servimos? Le escuchamos. No se debe de hablar. Óyeme, se abusa mucho de la mujer. Sí. Y ningún periodista, ninguna persona que esté en televisión, cuando se ve una situación así, de una niña que sea abusada, no deben de defender a la persona que el victimario. Quédese mejor como tranquilo. No. Aquí nadie está defendiendo a nadie, pero todo el mundo tiene derecho a la defensa. Porque hay mujeres, y usted lo sabe aquí, que cuando uno no vive con ella, acusa que uno violó. No, pero ese no es el caso. Eso es normal en este país. Lo que pasa es que la justicia está ahí. Si ella miente, la mamá miente, ahí está la justicia. Claro. Mire, debe de hablar de esas cosas. Doña Mercedes. Una niña, una menor, hay que tener mucho cuidado. Sí, claro. Doña Mercedes. Doña Mercedes, para no herir susceptibilidades, se ha dicho aquí que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esa es la premisa que nosotros usamos. Esa es la premisa. Mejor uno de quedarse callado, dejarse y no ofender la niña. No es que nadie está ofendiendo ninguna niña. Usted está ofendiendo la niña. No está ofendiendo la niña. No. Cuando tú dudes de esa persona, tú es que usted no ha escuchado la niña, señora. Usted no ha escuchado no la niña. Simplemente, la niña, el padre de la niña no fue ni la mamá. No fue ni la mamá. Fue el padre de la niña que hizo, parece ser, ya no vive con la mujer, que Pablo no tiene ciertas relaciones. No es verdad eso, que una persona porque no viva con una mujer. Señores, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Nosotros no podemos estar acusando a nadie. Pero, exactamente, pero no deben inclinarse hacia esa persona. Yo estoy de acuerdo con usted, doña Mercedes. Yo no estoy de acuerdo con usted, señora Mercedes. Pero, gracias, Mercedes. Mire, pero gracias por la llamada. Porque nosotros no debemos de inclinarnos, es precisamente como decimos la información. El periodista aquí presente, primero ha puesto una premisa que tiene que ser, antes de dar una información, dice, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Sí. Exacto. O sea, exactamente. Se ha dicho esto y se ha acusado a este señor por esto y por los cargos que se han deliberado en la prensa y se han dilucidado. Y la otra posición es del otro periodista que está acá, que es no es Meliciano, sino mi amigo Samuel. Ha dicho yo coincido con doña Mercedes. Que tú coincides con Mercedes. Siempre coincide acusando a la gente. Siempre Samuel coincide siempre con todo lo malo. No es exactamente malo, sino que nosotros tenemos posiciones encontradas, así como también usted puede tenerlas. ¿Cómo le coincide conmigo? Damos nuestras opiniones aquí, pero nada, muchísimas gracias, doña Mercedes, por su llamada. Estamos aquí con Vivi, la italiana, que nos trae las noticias en la farándula. ¿Qué está pasando en el día de hoy con esos artistas? Hoy
hoy tenemos moda, porque el productor Eddie quisiera que hacer un segmento sobre la moda. Voy a hablar por eso yo venía así, de un diseñador dominicano, Oscar de la Renta. ¿Les gusta? Claro. Sí. Claro. Bueno, el 11 de septiembre, él presentó su colección, que es más exótica, aquí por la Semana de la Moda en Nueva York, verano y primavera 2019. Los colores fueron brillantes, estaba mucho verde, amarillo, así como yo, color camello, ¿cómo se dice? Camello. ¿Tú puedes decir? De camello, de camello. ¿Alguien está llamando? Un consejo de moda, llamen el número de la... del canal de WhatsApp. Bueno, era un estilo exótico, como ya dije. Si se puede ver cómo está pasando la imagen aquí. Gracias, señor productor. Un estilo gitano, hippie, más relajado, con colores. Mira qué lindo ese vestido. Me gusta ese vestido. Esa es la nueva tendencia. La nueva tendencia. La otra cosa que puedo decirle es, si quiere vestirse de rosa, rojo muy bueno, verde, fluo, el maquillaje también, que tiene que ser fosforescente, como mi uña, por ejemplo, el color que yo tengo también es muy bueno, es una nueva tendencia. Los colores que tienen los compañeros aquí también están muy, muy buenos. Vivi, pero esa tendencia, bandana, también tiende a escuchar una llamada de un público que está ahí. Y, no, y es una llamada muy importante. Vamos a ver quién está ahí en el teléfono. Buenas tardes. Vamos a pasar entonces. Sí, buenas. Sí, buenas. Buenas tardes. Adelante, pues. Buenas tardes. Sí, un fiel oyente y televidente de ese programa. Ah, muchas yo gracias. Estoy llamando para opinar sobre el comunicador que lo están acusando de... En Santo Domingo está sucediendo lo mismo que está haciendo aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Que cualquier baboso le hace daño a quien sea. Oye, y más si es del partido contrario. Oye, wow. Porque hay un sinnúmero de personas que se dedican, porque no tienen educación absolutamente, y se dedican a estar difamando a los demás. Oye, eso es lo que yo decía. Que también puede ser un arma para atacar a un contrario. Cualquiera, uno tiene que tener evidencia y prueba antes de adjudicar. Pero eso está pasando con Trump aquí también, que todo el mundo le está echando todos los trapitos al sol. Pero claro, hay sectores que no les gusta que uno se de otra forma. Exacto. No, pero mira, por salud, Pablo Ross no es de la oposición. Es un defensor de este gobierno con serios vínculos con Leonel Fernández, una persona con vínculos con el poder. Eso no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con una denuncia que casi le obligaron a hacer los médicos y los psicólogos a la madre de esta chica, porque el escándalo era insoportable, señores. Listo, ahí está. Y como dice Vivi, sí, hay que tener evidencia. Claro que tiene sí. Tiene que tener evidencia antes que uno da su propia opinión. Tiene que ver escuchar una parte y la otra, claro, ¿verdad o no? Claro. El las judice, dos versiones. En la corte vas a determinar. El judice es el juez. El juez. El juez. Sorry, pero a veces yo no me acuerdo. ¿Cómo se dice? El judice. El judice, el juez. El juez, correcto. Pero yo estaba hablando de colores de moda, que ahora van de moda los colorcitos así, como ve, como que lo tenemos nosotros. Y eso yo lo compré hace 5 años, mira, está de moda todavía. Rojo, amarillo, los colores blue, de moda. El azul. Mira, Melenciano con su cravata. ¿Cómo se dice que está? Cravata. Corbata. La corbata de el italiano, cravata. Cravata. Sí. Esta noche. En la noche, ¿qué se hace anoche? Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría, qué sé yo, cantar esta noche. Bueno, pues los invitamos entonces, si quieren seguir las canciones, los invitamos al programa de la Hora del Swing con Bomba Brito. Rafael Bomba Brito, un hermano. Viernes, y el cuerpo lo sabe, mi gente, acelera ahí la guitarra. Voy a hacer como los mariachi. Los colores de la época. Los colores que le faltan a la luna, lo tengo guardado en el fondo del banano. Los aretes. Los aretes que le faltan a la Bibi, lo tengo guardado en el inmenso mar. Mi outfit del día de hoy, mi ropa es de Lara Couture. Y si a usted le gusta.
Pero es de bueno, Lara Couture. Pero es de Lara Couture. Ella es la persona que me viste y me pone así de elegante. Si a ustedes les gustan todos estos looks que yo he estado teniendo durante toda la semana, pueden ir a laracouture.com. Ahí pueden ver la información de ella que está en pantalla y su número de teléfono. Lara, muchos besos. Yo vi todo Joan Facio, el hombre que me viste. Así mismo, Joan, voy para allá. Yo quise vestirme del proceso. Yo vi eso de la tienda de Washington Heights. Era 173. Y yo visto de allá, de Agáchame Busti, en la San Nicolás con 182. Ya usted sabe que está ahí. Ahora, hasta el lunes. Como está el mundo ahora mismo. Sí. Y como están pasando las cosas y tantas acusaciones de esto. Manda fuego, señor. Manda fuego, señor. Manda fuego, señor. Manda fuego, señor. Hasta el lunes, señores. Opción New York. Viene su día. Opción New York. Opción New York. Opción New York. New York, los artistas del momento por la televisión. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York, opción. Los artistas del momento por la televisión. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción.